¿Cuáles son las principales barreras para invertir y hacer negocios en Estados Unidos y cómo superarlas? ¿Qué impacto tiene el Tratado de Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea? Estas y otras cuestiones se abordan hoy en el Foro Empresarial Estados Unidos, una oportunidad competitiva para las pymes de Castilla y León. Un encuentro que ha inaugurado el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y en el que expertos de Estados Unidos han mostrado a 200 empresarios de la comunidad las mejores estrategias para internacionalizar sus negocios y superar dificultades. Juan Vicente Herrera ha señalado que salir al exterior no es una opción, sino una necesidad para las pymes de la comunidad, y ha destacado el magnífico momento actual de las exportaciones que se realizan en Castilla y León. Nuestra comunidad cerró 2015 con una nueva cifra oficial récord de exportaciones. Hablamos de 15.740 millones de euros, siendo la comunidad que mayor incremento experimentó entre las 17 de España. Hablamos de un crecimiento 4 veces más que la media nacional, algo que se está manteniendo también en el año 2016. Unas cifras excelentes fruto, según el presidente de la Junta de Castilla y León, del esfuerzo realizado por las empresas de la comunidad y de los sucesivos planes de internacionalización puestos en marcha por la Junta. Al servicio de todo este esfuerzo, la Junta ofrece al tejido empresarial de la comunidad una serie de apoyos y de iniciativas coordinados con el ICEX, con nuestras cámaras de comercio y con la propia Confederación de Empresarios de Castilla y León, que se han incluido en ese nuevo plan de internacionalización 2016-2020, suscrito con ellos el pasado mes de abril. Ofrece también la Junta las líneas de ayuda publicadas recientemente en el marco de nuestra lanzadera financiera, destinadas a financiar proyectos de expansión exterior y apoyar económicamente a las pymes que quieran internacionalizar sus productos y servicios. Y ofrece, en fin, su propia modesta pero eficaz red de promotores en Estados Unidos. Entre los ponentes de la jornada destacan el presidente de la Cámara de Estados Unidos en España, Jaime Malet, y el director de la Cámara de Comercio de España en los Estados Unidos, Javier Pérez Palencia.